Queridos amigos de Refugio Zavala, estamos una noche más con vosotros y con un invitado muy especial. Me habéis pedido reiteradamente que volviese a Refugio Zavala y él, pese a estar ocupadísimo, pues ha encontrado un hueco en la agenda y lo tenemos aquí esta noche con nosotros para hablar largo y tendido. Muy buenas noches, padre Javier Luzón. Buenas noches, encantado de estar con vuestra audiencia. Y tratar los temas que sean convenientes. Me decía usted fuera de cámara hace un momento que deberíamos rezar al Espíritu Santo. Sí, sí, y más para hablar de estos temas. O sea, que nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a San Miguel, que nos proteja de todo mal y de cualquier intromisión que siempre en estos programas hay satanistas que se introducen. Y a San Gabriel, que es el patrono de las comunicaciones, para que la transmisión pues sea adecuada. Bueno, padre, la verdad es que estamos en muy buenas manos, ¿eh? Hemos invocado a los grandes arcángeles. Por cierto, San Miguel, patrono de los exorcistas. Bueno, San Miguel es el jefe de los arcángeles, de toda la milicia angélica, y es el que combate, especialmente siempre en la Sagrada Escritura, combate a Satanás y en la gran batalla, porque esta vida, el mundo de la creación, es una gran batalla entre los que quieren seguir la voluntad del Creador y los que rechazan, no serviré, ¿no? Entonces, el que lidera esa gran batalla es San Miguel. ¿Por qué? Porque él fue el que con su humildad derrotó la soberbia de los inmundos, de los ángeles caídos, de los diablos. A mí siempre me llamó la atención una vez que la Virgen me dijo en una ocasión, a través de una palabra de conocimiento, yo estaba teniendo ataques, porque las personas que hacen exorcismos, los exorcistas o que hacen liberación, son atacados por sectas satánicas, que hay, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos unas sectas satánicas que rezan contra los sacerdotes que combaten al diablo. ¿Y a usted le atacaban? Porque en aquel momento era exorcista. En ese momento era exorcista y entonces estaba recibiendo unos ataques. Y pedí a unas personas que son carismáticas, y una de ellas tenía palabra de conocimiento, que es un carisma concreto que aparece en la Escritura, en el capítulo, por ejemplo, 12 de 1 Corintios. Pues les pedí que oraran por mí, que intercedieran. Y al acabar, la Virgen dio una palabra. Y entonces dijo una cosa muy bonita, que es que el Señor había puesto en mis manos una espada muy poderosa, como la de San Miguel, pero que era una espada muy especial. Porque para manejarla, como la de San Miguel, tenía una empuñadura muy pequeña y hacía falta la mano de un niño pequeño, humilde y de mirada limpia. Dice, tú haz como San Miguel, que él siempre me mira a mí. Y a mí siempre me ha llamado la atención cuando en los exorcismos invocaba pues a los santos, o en ocasiones cuando se ponía fea la cosa, invocaba a la Virgen. Y aparecía la Virgen cuando se le invoca sobre la marcha. Siempre acude. Lo de San Bernardo les puedo asegurar que es cierto. Yo lo he visto mil veces. O sea, si se invoca a la Virgen... aparece inmediatamente. Y entonces los demonios huían como ratas. Y en cuanto aparece la Virgen, y siempre me llamaba la atención que ella nunca miraba a los demonios y que iba siempre con San Miguel. San Miguel le hacía el trabajo sucio de echar a los demonios, de combatirlos, pero ella siempre miraba a Dios. Y entonces es lo que me dijo, tú haz como San Miguel, que siempre me mira a mí. ¿Qué quiere decir? Que se fija en María, se fija en la humildad de la criatura, que con su humildad se ha convertido en la reina, la más poderosa. Y San Miguel no era el ángel más grande de los criados. Había otros ángeles mucho más poderosos y con una naturaleza superior. ¿Sabemos algún nombre de estos ángeles? Hombre, claro, sabemos. En la Biblia aparecen varios, pero vamos, los más así, pues Satanás, Lucifer, Asmodeo, Belcebú,
son ángeles que muerte, que aparecen enfermedad, pues Jesucristo impreca enfermedad y se cura. ¿Y ángeles más grandes que San Miguel? Ángel mucho más, por ejemplo, Satanás, Lucifer era el más bello, era el más relevante de todos. Luzbel era un lucero que en su narcisismo, por eso se lleva tan mal con Satanás, porque él que era el más relevante fue desbancado por Satanás. ¿Es el jefe de todos los demonios? Satanás es el jefe. Entonces Lucifer y él no se llevan nada bien. De hecho, yo, por ejemplo, en exorcismos, cuando Satanás estaba en apuros, a quien pedía ayuda nunca era Lucifer, siempre era a Belcebú, el señor de las moscas, el de las envidias. Cuando aparecen, hay un hechizo por envidias y tal, y aparecen bichitos, aparecen moscas inexplicables que echas agua bendita y se van y se esfuman. Y todo eso, eso es de Belcebú, el señor de las moscas, ¿no? Y bueno, pues hay varios en la Biblia que esto ahora mismo no caigo en la cuenta, pero hay bastante. Es muy interesante lo que está diciendo, padre, porque hay muchas personas que creen que solo existe un demonio. No, cuando se habla del demonio, eso es una equivocación, porque no es un, hay miriadas. De hecho, pues dice Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo. En la Biblia siempre se habla del cielo, es el mundo angélico, los seres, criaturas personales, no corpóreas, que son personales, personas como nosotros, pero que son mucho más poderosas y mucho más inteligentes, tienen un modo distinto de funcionar porque no están limitadas por el cuerpo. Nosotros, por ejemplo, no podemos mover pues estos libros por mucho que nos concentremos, no, lo de la telepatía, ni comunicarnos telepáticamente, no. Para comunicarnos telepáticamente lo tenemos que hacer a través de un intermediario angélico. Los ángeles buenos no intervienen, por tanto, un intermediario diabólico. Igual que mover cosas, eso hay que hacerlo a través de un demonio. No se hace así como así, ¿no? Entonces, ellos no. Ellos tienen son una naturaleza no corpórea, no limitada. Ellos saben lo que está pasando aquí en Argentina, al mismo tiempo. Y actúan, pues ellos decidieron para siempre, no como nosotros, que vamos poco a poco. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, para redimirnos, porque nosotros tenemos remedio en ese espacio, pero ellos, que son mucho más inteligentes, lo vieron todo y cada uno rechazó para siempre o aceptó para siempre la misión, el plan de Dios que les había ofrecido. Entonces, Miguel no era el más grande, pero en su humildad, el que se hace humilde, deja que entre Dios en su vida. Y entonces es ahora el más poderoso, porque ha sido el más humilde. Miguel significa, por eso es el nombre que Dios le puso, ¿quién como Dios? ¿Quién mejor que Dios nos conoce? ¿Quién nos quiere más que Dios? ¿Quién mejor que Dios sabe lo que nos conviene? Es el grito de Miguel. Mientras que Satanás y los otros lo que nos están diciendo, no, yo no quiero servir, Dios es un enemigo de la felicidad. Hoy precisamente, estos días, En la Santa Misa se ha leído el capítulo tercero del Génesis, donde se narra la tentación de Adán y Eva. Entonces lo que dice Satanás es, ¿nos ha prohibido Dios comer de todos los árboles del paraíso? Es decir, Dios es un amargado que os quiere amargar la vida con los árboles tan bonitos y plantas y frutas tan estupendas que hay, no os quiere dejar comer de nada. Y Eva le responde, no, podemos comer de todo, que estás diciendo, solo hay una cosa que no podemos tocar, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacemos, pereceremos. Y dice, no moriréis, porque lo que pasa es que Dios sabe que si coméis de él, seréis iguales a él en eso, en conocer la ciencia del bien y del mal. Claro, una criatura no puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Que es el gran enemigo del hombre, es la soberbia, ¿no? La soberbia. ¿Y qué imagen tan bonita, padre, ha utilizado usted, que necesitaba para sostener la espada una manita, la mano de un niño? Una empuñadura de un niño, que solo un niño humilde e inocente, fueron las palabras textuales de la Virgen, puede manejar, puede blandir. Y esto pues, siempre lo he tenido presente. Y claro, para mí siempre es un punto importantísimo el combate que todos los seres humanos, no solamente el que se dedica a hacer un exorcismo, sino todos tenemos que combatir al enemigo, el punto importante es la humildad. La humildad. Y en el caso concreto de los exorcistas,
Yo creo que el demonio les ataca más por la vanidad, precisamente, ¿no? Es por uno la soberbia, de los, ¿no? Claro, es uno de es los uno de los flancos, ¿no? Sí, la soberbia, el primero. Soberbia, vanidad, orgullo, claro. Un tío que va descubriendo, al principio estás muerto de miedo, pero luego vas descubriendo que por la ordenación sacerdotal Dios ha puesto en tus manos un poder de impresionante. Perdón, padre, al principio usted también estuvo muerto de miedo. Sí, vamos, al principio hasta que ya fui. ¿Cómo recuerda sus primeros exorcismos? No, pues hombre, con fe, pues poniéndote en manos de Dios, pero muertecito de miedo, porque no sabías manejar las situaciones, hasta que ya empezamos a tener algún exorcista experimentado que nos fue enseñando, ¿eh? Y entonces, claro, cuando ya aprendes, pues entonces ya le pierdes el miedo porque ves que el poder que Dios te ha dado. Pongo una anécdota que recojo en el libro este de las seis puertas. Las seis puertas, pues, eso ya es un manual de referencia, ¿no? Es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia. Entonces, cuando dejé de ser exorcista, el obispo me dijo, forma a los exorcistas. Y yo me quedé diciendo, ¿y cómo hago para formar a los exorcistas? Y diga, pues no hay manual. Pues claro, y cuando me formaron, yo no sabía qué hacer, o sea, yo tenía una formación, había estudiado mucho, de 6 años, a Santo Tomás de Aquino, que la Iglesia lo llama el doctor angélico. Yo era filósofo, y entonces yo no pensaba ser cura, no me había alcanzado la vocación. Mi padre me lo había preguntado, pero yo sinceramente le dije que 2 veces, a los 13 y a los 17 años, le dije que no era mi, no sentía esa llamada. Y cuando él murió, entonces cuando me vino la llamada. Bueno, pues yo al principio me dedicaba a la universidad, era profesor de filosofía, me dedicaba especialmente a la antropología, y dediqué 6 años haciendo la tesis doctoral en filosofía, trabajando el corpus tomista, las obras de Santo Tomás, ¿no? Y entonces, claro, eso me dio una formación, porque la Iglesia lo llama el doctor angélico. No dice, ¿por qué lo llama el doctor angélico? Porque era un tío corpulento, enorme, de angélico no tenía nada. Enorme, tal, un tío además con un hambre que pasaba el pobre con esa humanidad tremenda y tal. Y de hecho murió porque yendo en una mula al Concilio II de León, pues lo llamaron para que viniera. Y entonces se despistó y como era tan corpulento, se pegó una castaña en un árbol y cayó y prácticamente muerto. Estuvo unos días entre la vida y la muerte y falleció. Bueno, pues lo llama la Iglesia doctor angélico porque es el que mejor ha explicado el mundo de los ángeles. Y eso se lo digo yo a algún demonólogo que conozco. Le digo, mira, tú te apartas de estas cosas de Santo Tomás. Es una imprudencia porque el tío lo argumenta fenomenal, lo explica muy bien y por algo la Iglesia lo ha nombrado el doctor angélico. O sea que, bueno, total, que yo tenía ese bagaje. Había estudiado el cómo actúan las almas de los muertos, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso también luego en el ministerio exorcístico me ha venido muy bien para saber discernir, ¿no? Pero no tenía ni idea de exorcística, ¿no? Entonces cuando don José Antonio Infante Florido, yo estaba en la diócesis de Córdoba, me pide que me encargue de esto, pues claro, que yo era una cosa, pues bueno. Entonces, pues cuando ya empezamos a aprender, pues la cosa cambia totalmente. Y cuento siempre la anécdota de que cuando en Madrid estaba ejerciendo y estamos aprendiendo, pues fui de vacaciones, solía ir con cierta frecuencia a Isla Cristina, tengo allí unos primos que me dejaban una casa y donde he escrito este libro, donde, en fin, he podido trabajar muy a gusto y en ese mes de vacaciones, concentrarme, tal, hacer de ejercicio, etc. Bueno, y entonces el primer domingo yo iba a ayudar a la parroquia todos los días y el primer domingo, pues en la misa, me dijo el párroco, encárgate tú de la misa de 9 de la noche, ¿no? Y tal, bueno. Y después de la misa, tocaba el evangelio de Jesús envía a los 72 y diciéndoles que impusieran las manos, anunciaran el reino, impusieran las manos a los enfermos y los curaran y expulsaran los demonios en su nombre. Y entonces, pues al acabar me vienen dos señoras, una señora acompañada por otra, diciendo que queremos hablar con usted. ¿De qué? Eso a solas. Entonces eché a las personas de la sacristía y entonces me dijo que esta quiere que usted le rece. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque está poseída. Digo, pues si yo no he dicho, no, es que ha sentido en la misa que este sacerdote me tiene que rezar. Ya no sabía nada de que yo era exorcista, ni nada de nada. Ni a mí se me ocurría decir nada, pues lo que quería era descansar esos días de vacaciones, ¿no?
Y entonces, cuando quedé con, hablé con el párroco habló con el obispo estaba en Tierra Santa, me pidió que por favor que la atendiera. Digo, pues vaya vacaciones que vamos a tener. Pero bueno, hay que hacerlo porque la caridad pastoral es lo primero. Y entonces Jesucristo estaba descansando con sus apóstoles y vio que estaban como ovejas sin pastor, dejó el descanso y empezó a atenderlos. O sea que tenemos que hacer como hace el Señor. Y entonces, pues, la primera sesión, antes de exorcizarla, pues le dijimos, si quieres, confiésate. Y cuando ya le estaba dando los consejos, yo dejé la puerta del despacho abierta por si la fláis. La fly son las moscas. Entonces, pues claro, porque no sabía que me iba a encontrar. Estaba la mesa, como una mesa parecida a esta. Ella pues estaba en un lado, yo aquí, y ahí estaba la puerta. Y le cambia la voz, cuando le estaba dando los consejos, se le pone voz de hombre y empieza a decirme, y en isleño, de Isla Cristina, en isleño me empieza a decir, ¡qué mentiroso que eres! ¡Qué mentira! Y a la tercera se me abalanzó por encima de la mesa, como si fuera una pantera, una cosa parecida. Yo salí zumbando porque estaba preparado y no me pilló. Y entonces fui a ver a los que iban a ayudar en el exorcismo. Vení, vamos a reducirla porque ha entrado en trance. Bueno, la redujimos, la llevamos a la capilla, le rezamos y tal. ¿Personas? ¿Tenía mucha fuerza? Bueno, sobre todo sí, sobre todo que, claro, el demonio tiene muchísima fuerza, pero sobre todo el que le puedes hacer daño. O sea, que si a la persona, que su cuerpo está siendo invadido por los demonios, entonces, pues claro, pues. Y la llevamos a la capilla, le rezamos, y al acabar llamé al exorcista que me estaba formando. Y le dije, fulano, fíjate lo que nos ha pasado. Y tal, y me echó una bronca monumental. Dijo, muy mal, ¿cómo te has ido del despacho parroquial? Digo, hombre, estaba muerto de miedo. No le dije esas palabras, dije otras más vulgares, pero ya. Que ya nos imaginamos. Y entonces, pues estaba muertecito de miedo. Y dice, miedo, me dice el tío, el que tiene el diablo a tu poder sacerdotal. Lo que pasa es que él sabía que tú estabas preparado. Pero en lo sucesivo le mandas que deje acabar la confesión y el que se va es él. Tú no te vas, se va él. Y efectivamente, yo puedo acreditar hoy que desde entonces nunca me he ido de ningún sitio. ¿Eh? Aguantado el tipo. Los que se han ido, yo, pues sí, porque en el momento en que tú compruebas, ya no es una cuestión de fe. Yo les decía un día en un retiro que vino un sacerdote carismático a Madrid a la renovación carismática católica, y dio un retiro y nos invitaron sacerdotes exorcistas que no éramos de la renovación carismática, pero nos dijeron si queríamos ir pues a ese retiro, y como este entendía de estos temas, pues dije, pues mira, puede ser útil, y fuimos 6 o 7 exorcistas de España. Y entonces, pues un testimonio que nos pidió hubo una pregunta en que el sacerdote dice, ¿qué cosa más antigua? Todavía a estas alturas hablando del demonio como si existiera el diablo y tal y cual. Claro, eso un sacerdote religioso que estaba presente en el retiro este, ejercicios espirituales para sacerdotes. Y entonces uno de los presentes, su hermano había muerto, sacerdote joven, por víctima de unos ataques del demonio. Y claro, que le dijeran a ese sacerdote que no existe el diablo, le sentó, vamos, no se le echó al cuello al otro porque Dios no lo permitió, pero estaba muy indignado. Y le pidió al padre predicador que quería él dar un testimonio al acabar la comida. Dijo, vale, pero también pídele a 2 exorcistas de los que han venido que también den un testimonio. Entonces mi testimonio consistió en, el otro explicó un poco cómo es el ministerio, y yo simplemente dije, mire, desde que me han nombrado para este servicio, estoy perdiendo la fe. Claro, era la hora de la siesta, la gente dio un respingo en el asiento, se les fue toda la somnolencia, y entonces ya aclaré, para tampoco provocar un corte de digestión, ¿no? Es decir, he perdido la fe, porque la fe es creer lo que no se ve. Pero yo desde que estoy ejerciendo este ministerio, estoy viendo,
muchas realidades que antes las sabía por fe. Sí, que el sacerdote tiene un gran poder y tal, las sabía por fe, pero vete tú a saber, o sea, a ver qué, cómo es eso, ¿no? Claro, el momento en que empiezas a comprobarlo. Sí, que la Virgen es nuestra madre y que siempre nos ayuda, pero claro, en el momento en que tú estás con el agua al cuello, en un exorcismo, una pugna con los demonios, que no se van ni hartos de whisky, que no hay manera de que tal, y entonces tú le pides ayuda a la Virgen y la Virgen inmediatamente interviene, a mí que no me cuenten ya más películas de que si tal, que si tal, no, yo ya sé cómo hace la Virgen. La Virgen inmediatamente a un hijo que le invoca con fe, pues ella inmediatamente viene en nuestro auxilio. O sea, yo les decía que estoy perdiendo la fe porque estoy viendo cosas que antes pues las creía, pero ahora es que las sé, ahora las he experimentado. Voy a hacer un poco de transmisor de las preguntas de algunos de nuestros seguidores que las están viviendo en propia carne. Por ejemplo, hay alguna madre que ha preguntado si es, hasta qué punto es importante bautizar enseguida a los niños recién nacidos. Bueno, pues fíjense si es importante también en este sentido exorcístico. No sé si ustedes sabrán, porque a veces cuando se explica el rito del bautismo la gente se entera, pero si no se explica, no se entera. En el ritual del bautismo tiene una primera parte que es la presentación y el escrutinio. Se le pregunta si saben a qué se comprometen, qué es lo que quieren tal, en qué fe tienen, etc. Ya se pasa a lo que es la palabra de Dios. Se proclama la palabra de Dios, se explica, se hacen unas oraciones invocando a los santos, tal. Y entonces cuando ya y se acaba esa parte con un exorcismo breve, exorcismo menor se llama, en que se le pide al Señor que expulse todas las influencias del demonio en esa criatura. Porque todas las personas venimos con cargas, herencia de nuestros antepasados, cosa que ha pasado durante el embarazo, que alguien nos ha deseado el mal, que nos han maldecido, que por envidias y pasan cosas. Entonces, todo lo que influencia negativa que pueda haber en el cuerpo, porque estos temas son en el cuerpo, no es en el alma. Los demonios lo que quieren es que nuestro espíritu sea parte de Dios por el pecado. Pero aparte de ese ataque, están los ataques psicosomáticos al cuerpo, a la psique y al soma, que eso es la parte corpórea del ser humano. Luego está la parte espiritual. El espíritu, ya digo, es el pecado, el ataque de la tentación. Y al psicosoma son estos ataques, vejaciones, influencias, opresiones, ¿qué más? Obsesiones diabólicas mentales, que es no sé, como un TOC, pero que no es un TOC, sino que el psiquiatra te dice, vaya usted a un sacerdote, porque esto, usted, yo a una persona le doy este tratamiento y en 5 meses se ha encauzado el TOC y se tiene controlado. Y usted no responde a nada de esto, y estos pensamientos además son rarísimos y tal. O una obsesión diabólica emocional. Por ejemplo, un amarre, una persona que se encapricha con un tío, entonces quiere romper su matrimonio para que se venga con él, con ella. Y va al brujo para que le haga un amarre, ¿eh?, y destruya ese matrimonio. Yo me he encontrado cosas pintorescas, ¿no? Pues de pronto una señora que me viene con sus 2 hijos diciendo que quiere que recemos porque su marido le han hecho un maleficio. Digo, ¿por qué le han hecho un maleficio? Digo, porque se ha ido con otra. Digo, hombre, señora, esto es diabólico, pero eso es más del espíritu, pero no es de una cosa física. Y dice, no me está entendiendo usted. Es que usted no se está dando cuenta de lo que quiero explicarle. Yo no me he expresado bien. Mire, y me enseñó la foto de la persona con la que se había ido, que era la antilujuria. O sea, yo no había visto una cosa igual en mucho tiempo. Una persona muy fea, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué es ese señor? Que ocupaba un cargo, que tiene una posición social bien parecido, etcétera, se liara con esa mujer, pues no tenía explicación humana. Y cuando una cosa no es normal, es paranormal. Cuando una cosa no es natural, es preternatural. Preter significa fuera de lo natural. Entonces llega, bueno, señora, entonces ahora sí, vamos a rezar y tal. Y además ellos, ella y los hijos, que no eran mucho de iglesia, pero empezaron a rezar el rosario. Y al rezar el rosario vieron que la cosa cambiaba y que al cabo de una semana el padre apareció pidiendo perdón y diciendo que no sabía lo que le había pasado. Bueno, pues eso es una obsesión diabólica emocional. Están las obsesiones diabólicas
mentales, intelectuales. Y luego está la posesión. La gente solamente piensa en la posesión, en la niña del exorcista, que por cierto era un chico, ¿no? Está en la novela, está cambiado. Y entonces la película está cambiado respecto a la novela. Entonces, pues aparte de la posesión, está la vejación, la opresión o influencia diabólica. Pero padre, a estas madres entonces hay que decirles que bauticen cuanto antes, claro, a sus hijos. ¿Qué pasa? Pues que es que al bautizar es la mayor protección que le pueden dar a su hijo. Y más en estos momentos que está súper extendida las cosas diabólicas. Protección espiritual, porque le quita el pecado original. Es como el que se confiesa. El primer exorcismo es el espíritu. Tener el espíritu en gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, ser cristianos auténticos. Y luego el psicosoma, el exorcismo menor que se hace a la criatura al bautizarla. No se le puede dar mejor. Claro, yo cuando veo que la gente, vamos a retrasar 6 meses el bautismo para que puedan venir la cuñada de no sé qué y la abuelita de no sé cuánto. Si fuera un acto social. Pero oiga, pero ustedes que no se están enterando que este niño lo que necesita es, si ustedes son gente de fe, si no gente de fe, pues que se bauticen por lo civil, como ahora han sacado en algún ayuntamiento el bautismo civil, vamos, una cosa parecida y tal, que me parece estupendo. O sea, que la que si una persona no cree, ¿para qué hace una burla sacrílega? Claro. Un teatrillo sacrílego. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese es el punto. La mejor ayuda para una familia que tiene una fe es, oye, hacer que su hijo sea hijo de Dios. Que no esté más tiempo en pecado original, ni esté más tiempo con las influencias de los demonios. Eso es lo que... Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando no se explican las cosas, pues eso. Y eso es un problema que hemos tenido en estos tiempos, porque de gran apostasía, claro, al apagarse la fe en los cristianos, el otro día se nos decía, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, al apagarse la fe en los cristianos, en gran medida, pues el mundo se ha alejado de eso. Y eso es lo que explico en este libro, el Quo Vadis Ecclesia, a dónde vas Iglesia, celebrando en falso los sacramentos. Maravilloso el libro este de Quo Vadis Ecclesia, está todo muy bien explicado. Claro. Porque ese es el mérito que tiene además el libro, que en medio del caudal abundante que usted tiene de conocimiento, sí, sabe contárselos y adaptarlos a la gente, claro, para que a todos los públicos. Para que uno pueda darse cuenta, claro, por qué, cómo hemos llegado a esta situación. ¿Qué ha pasado en la Iglesia desde que se convirtió en una religión estatal? ¿Qué ha pasado en la Iglesia para que se fuera apagando con honrosísimas excepciones? Pues el Espíritu Santo lo primero que hizo fue promover el monacato para empezar un nuevo camino de evangelización a través del ejemplo, la radicalidad evangélica, los monasterios, puntos de ignición y gracias a eso se salvó la identidad cristiana, ¿no? Pero no dejó de haber esos malos ejemplos, especialmente el siglo XIV, los papas dejan su diócesis, se van a Aviñón, luego, así están 40 años, luego no hablamos de un día, de un año, no, 40 años en Aviñón. ¿Qué haces tan temprano en Nueva York? O sea, ¿qué hace un papa en Aviñón? O sea, cuando es el obispo de Roma, pues no tiene sentido. Luego vuelven y hay dos papas, el papa francés y el papa romano, y luego tres papas, el papa español también, Benedicto XIII, ahí en Peñíscola tenemos su castillo, ¿no?, donde lo encerraron cuando el concilio de Constanza resolvió la situación. Pero claro, el ejemplo fue nefasto. Y eso dio lugar, como explico en el Quo Vadis, a que un rechazo. Primero fue el Renacimiento. Ahora queremos renovar la sociedad, que era una sociedad cristiana, renovarla, pero ya no basándose en los valores cristianos, sino los paganos del mundo grecolatino. Luego, poco después, Lutero, en 1517, rechaza la Iglesia. 200 años después, en 1717, la masonería, se funda la primera logia masónica moderna. Ya antiguas había más. Luego, negando a Cristo. Ya la luz del mundo no es Cristo, Dios de Dios, luz de luz, sino es Lucifer. Él es el que nos va a dar la sabiduría, el que nos sepamos dioses, el que nos abra los ojos a un mundo desconocido, como le dijo a Adán y Eva, lo mismo. Luego, 200 años después,
1917, la revolución bolchevique y menchevique, quiere decir la revolución comunista que rechaza a Dios. Ya no es a la Iglesia, ya no es a Cristo, ahora es a Dios. Y luego, 50 años después, la revolución sexual que rechaza a Dios en la familia. La gran tragedia de la segunda mitad del siglo XX, que es la revolución del mayo francés, es la época en que yo entré en la universidad. Yo entré en la universidad aquí en Madrid, en la Complutense, la Facultad de Filosofía, en el año 69, octubre del 69, ¿no? Y claro, acababa de ser el mayo francés del 68 y estaba todo aquello en plena efervescencia, ¿no? Entonces, toda esa situación, todo ese proceso de alejamiento es el que ha dado lugar, pues claro, a una situación como la que estamos. Y en esa situación es importantísimo el que tiene el don de la fe, que es un regalo, pues que sepa protegerlo y que sepa alimentarlo. Hablaba hace un momentito del bautismo, lo importante que es bautizar. Y a mí me gustaría que hablase también lo importante, el bautismo perdona el pecado original, hay ese momento exorcístico, ¿verdad? Ese exorcismo que mucha gente ni tiene ni idea, vamos, católicos me estoy refiriendo, ¿no? En el ritual anterior era muy expreso y todo el mundo se enteraba, pero en el ritual actual es tan disimulado que la gente no se da cuenta de que es un exorcismo. Entonces, por eso yo siempre que bautizo, siempre lo que hago es explicar el rito. Y ahora vamos a exorcizar al chaval. Claro. Y la gente se pega un susto, lo saca de asiento. Digo, sí, porque miren ustedes, explica las consecuencias del pecado, consecuencias espirituales, pero luego las consecuencias psicosomáticas. Y el nene ve todo a saber lo que trae. Claro. Entonces, pues vamos a... Y pasamos del bautismo a otro sacramento, el sacramento de la confesión. Bueno, ¿qué importancia tiene la confesión? Pues miren, Una frase que me decía una persona que tiene toda la razón. Una confesión es como 1000 exorcismos. Con eso lo he dicho todo. ¿Por qué? Porque la raíz de la influencia del enemigo en las personas es siempre la parte espiritual. Aunque el ataque extraordinario sea en el psicosoma, sin embargo la raíz está en el espíritu. Por eso, por ejemplo, siempre... que Jesucristo iba a sanar o iba a liberar, pues perdonaba los pecados. Le llevan a un paralítico en una camilla, ven que está allí en Cafarnaún, la plaza de donde estaba la casa de Pedro, aquello está como el mercado de Túnez, no se podía entrar, entonces se suben por la casa, por arriba, quitan las tejas, que eran una construcción sencilla, y descuelgan con la camilla al enfermo. Y dice Jesús, dice el evangelista, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no del paralítico, sino de esos hombres, dijo al paralítico, perdonados son tus pecados. La gente, pero vamos a ver si le han traído para que no para que le perdone los pecados, sino para que lo cure, que está haciendo y perdonando pecados. Además, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Dicen los fariseos y los escribas, los enteraillos de la época. Bueno, total, que el Señor dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, que él hacía nada más que eso, anunciar la liberación del pecado y de las consecuencias del pecado. A ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. El paralítico se levantó, agarró la camilla y se fue a su casa. Siempre no hay sanación ni liberación sin conversión. En el libro de las seis puertas dice, ¿cuál es la primera puerta? El pecado, pecado grave. Por eso, muchas veces que la gente viene, padrecito, a ver si usted me puede quitar que tengo un tal y un cual. Le digo, mira, yo no te voy a engañar. Yo lo primero que te voy a preguntar es cómo vives una vida cristiana. ¿Tienes, te formas en tu fe? ¿Fe? ¿Celebras la fe en los sacramentos, sobre todo la confesión frecuente y la Eucaristía? Tercero, ¿vives una moral, la moral evangélica, la moral cristiana? O está, bueno, es que estoy con un señor y tal, entonces ¿a qué me vienes? Cuarto, ¿tienes una vida de oración y de penitencia? De sacrificarte en tus cosas negativas, corregirte, de orar. Porque si no, esto no es una varita mágica que vas a un brujo bueno y te quita un problema. No, no, eso es lo que hacen los brujos, los curanderos. Te quitan uno y te meten tres, porque claro, como lo hacen a través del diablo, pero los sacerdotes no hacemos eso. Sacerdotes invocamos a Dios y el gran obstáculo que tiene Dios para curarte y liberarte es que tú estés apegada al pecado. Si no te
confiesas y te, con sinceridad, y no te apartas del pecado, eres totalmente vulnerable. Mucha gente, pues, que le echan un maleficio, y si esa persona está en condiciones, no le hace ningún efecto. Miren, hace poco me decía una persona, una señora, que vino a ver si la podía confesar, porque estaba muy arrepentida, que le había ido al brujo de... un brujo que hay aquí muy conocido en Madrid, cerca de... No le voy a hacer publicidad, exacto. Entonces, pues, estaba muy cerca de una parroquia donde yo estuve un tiempo. Y entonces este señor, pues, fue al brujo a pedirle que le hiciera un trabajo de muerte contra una persona. Bueno, entonces el brujo le dijo, vamos a ver, antes de decirle lo que le iba a costar, dijo, un momento, voy a ver una cosa. Echó sus runas, sus no sé qué vikingas, sus tal, y volvió y le dijo, mire, señora, váyase por esta puerta, porque yo ese trabajo no lo voy a hacer. Yo le pago lo que sea, lo que haga falta y tal. Dime, es que no es cuestión de dinero. Es que si yo hago este hechizo, puedo morir yo y desde luego puede morir usted, porque se nos va a volver contra nosotros, porque ese señor está protegido. Y ella venía a confesarse, se había arrepentido, quería tal. Ese señor está protegido. Es cuando una persona vive cerca del Señor, ya tiene ganado lo más importante. Entonces, por eso la confesión es tan fundamental. Y claro, yo siempre digo, vamos a ver, en el ministerio exorcístico hay dos niveles. Es como en la sanidad. Está el médico generalista, el que te atiende normalmente, al que tienes que pedirle las recetas, el que tal, el generalista, el que te tiene que enviar a los especialistas. Y luego está el especialista. Entonces, como ha habido una falta de fe en este ministerio, la asistencia al demonio, en la importancia de este ministerio, se ha abandonado los primeros auxilios. O sea, lo que tienen que prestar en las parroquias, en las comunidades cristianas. Si una persona tiene un problema, lo lógico es que primero se la atienda. Que en mi casa pasan cosas, pues mire, lo que tiene que hacer, que vaya al párroco y el párroco vaya a la casa, que la bendiga y tal. Que siguen pasando cosas, que haga, va, vuelva a ir y haga una oración de liberación. El problema es que si el párroco no cree... Pero claro, si el párroco no cree, y a veces la gente se enerva contra los sacerdotes, y yo siempre digo, no, no tenemos que juzgar, porque que sepan una cosa, y la mayoría de estos sacerdotes que no creen en la asistencia al demonio, que se ríen de la persona y que no respetan su sufrimiento, son personas que en el seminario les han dicho que el demonio no existe, que es un mito medieval basado en cosas antiguas, un símbolo y que no existe. ¿Y eso de dónde viene? O sea, yo siempre digo, vamos a ver, ¿por qué unos tíos tan serios como son los alemanes, el 80% de los obispos alemanes están proponiendo una nueva iglesia? ¿Pero qué pasa? ¿Que no han estudiado? ¿Que hicieron rabona cuando estuvieron en el seminario? No, amigo, esos señores son muy serios. Lo que pasa es que lo que les han enseñado en el seminario a ese 80% que no creen en una serie de cosas, no creen que Cristo sea Dios, y por eso dicen, vamos a ver, Cristo es un tío estupendo, muy iluminador, pero claro, la moral que él propone es una moral para su época. En aquellos tiempos la gente, eso de divorciarse, estaba mal visto y se consideraba un adulterio. Hoy día, que somos muy modernos, ¿cómo le vamos a negar la comunión a uno que ha dejado a su mujer y se ha ido con otra? Pues no, porque ahora somos muy modernos. Entonces, dice, no, hay que adaptar el Evangelio de Jesucristo a los tiempos, en cada época. Y esa es la propuesta que ellos hacen. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos creen que Cristo no es Dios? ¿Por qué? Aquí en España, pues ha habido, no voy a dar nombres, pero ha habido sacerdotes muy relevantes, muy movidos en las redes y tal, que la homilía dominical era súper, todos los curas en sus parroquias la leían y tal, uy, qué bien predica este señor. Bueno, pues lo mismo, es la misma cristología, ¿eh? Que Cristo era un tío estupendo, que el día del bautismo recibió una misión, él no sabía que era Dios, vamos, que no sabía cuál era su misión, no era Dios. Y cuando a los 12 años va al templo y le dice a sus papás, ¿no sabías que debía ocuparme de las cosas de mi padre? ¿No sabía quién era?
son unas cosas disparatadas. Por eso Benedicto, cuando siendo papa, uno dice, ¿cómo es posible que este hombre, con la cantidad de trabajo, siendo ya muy mayor, se ponga y publique, el que siempre tuvo un especial gusto por los estudios bíblicos y fue acompañando siempre la ciencia bíblica en todo su proceso, primero como sacerdote, luego como profesor de universidad, luego como arzobispo de Múnich, luego como prefecto de la Congregación para Doctrina de la Fe y luego como papa? ¿Cómo es que va y publica un libro sobre Jesús de Nazaret en 3 volúmenes? Pues él lo explica en el prólogo, dice, porque el gran problema de la Iglesia Católica en el siglo XX ha sido el racionalismo, pensar que no existe el mundo del espíritu, sino solo la mente, lo cerebral, y entonces excluir todo lo que es espiritual. Y a la hora de interpretar la Biblia, que es lo que se llama la exégesis bíblica, pues quitar todo lo que sea espiritual y todo lo que pueda ser un milagro. Entonces, claro, y dice Benedicto, son teólogos ficción, porque no tienen ningún rigor científico. Postulan las cosas sin mostrarlas. Gente como Bullman, protestante, como Pick Sonnenberg, como Herbert Hutt, como teólogos talmúdicos judíos, pues dijeron en la primera mitad del siglo XX que el diablo no existe. Y claro, eso se mete en la interpretación de la Biblia. Y eso llega pues a todos los ámbitos. Yo siempre suelo citar a un jesuita que tiene un artículo extensísimo en el nuevo diccionario de liturgia, donde dice que hay que quitar el que se llama exorcismo y liturgia, que dice que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque es muy peligroso, porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Toma ya. Pero eso, fíjese, padre, hay algunos seguidores que están padeciendo las acometidas del maligno, que escriben desesperadamente buscando un exorcista. Claro. Porque en su diócesis no hay. ¿Qué les puede decir a esas personas? Bueno, pues hay que decirle 2 cosas. Una, que tiene que llamar a la nunciatura y decirle, oiga, mire, que yo pertenezco a la diócesis esta y que allí el obispo ha desobedecido la carta del Papa del año 18, en la que escribió a todos los obispos del mundo diciendo que estaban en Roma hasta la coronilla, en el dicasterio para el culto, que es el que se ocupa de los sacramentos y los sacramentales. El exorcismo es un sacramental. Pues estaban hasta la coronilla de denuncias de obispos que no atienden a la gente. Entonces, pues que, por favor, que insten al obispo en cuestión a instituir, a cumplir su obligación. El Papa les escribió diciendo, tienen que instituir el ministerio. Yo me acuerdo, a mí me hizo gracia porque en Cataluña, pues hubo 2 obispos que nada más mandarle el Papa la carta, inmediatamente obedecieron y instituyeron un exorcista. Y se enteró la TV3 y se organizó un gran escándalo en Cataluña. Y dije, escolte, a ver si es que ahora va a existir el demonio. Y entonces decidieron hacer un programa en la TV3. Y yo tengo una sobrina que trabaja en la universidad allí, tiene un cargo importante. Entonces, que su marido trabaja en TV3. Y entonces este le dijo al que organizaba el programa, mire, el tío de mi mujer ha sido exorcista muchos años y si usted quiere que yo le diga algo, porque les eche una mano en el programa, que intervenga y tal, pues seguro que le estará dispuesto, porque no tendrá problema y tal. Bueno, total, que al tío le pareció bien, me llamaron, me dijeron, le dije, pero a ver la hora, porque yo tengo la misa por la tarde. No, no, es a las 7. Ah, perfecto, pero yo la misa la tenía a las 9. Perfecto, no hay problema, ustedes me llaman y tal, sí, sí. Bueno, y entonces lo que pasó fue eso, ¿no? Que ya intervinieron, tuvo gracia porque el primero intervino uno de los recién nombrados, que estaba asustadísimo, el pobre, como es natural, claro, y todavía no había recibido ninguna formación, ninguna experiencia y tal, y entonces luego intervino un psiquiatra antirreligioso, furibundo, que estuvo diciendo que esto era un fenómeno de desdoblamiento de personalidad. Y luego intervenía yo, y entonces yo estaba escuchando por el teléfono el programa, porque yo no tenía para verle el este. Y entonces
Cuando me empieza el periodista, ahora le presento y tal, le dije, mire, antes de que usted me interrogue sobre lo que quiera preguntar, yo quería hacer una aclaración. Mire, yo, si algo no soporto, es el intrusismo profesional. Mire, yo no me meto en las cuestiones psiquiátricas ni psicológicas, porque aunque tenga un poquito de sentido común, pero no es mi terreno, lo mío es el ámbito espiritual. Pero me parece muy mal que ese señor que intervenía hace un momento, que ha demostrado que no tiene ni idea de las cosas espirituales, haga estas afirmaciones. Mire, por favor, transmítale a ese señor que está ahí, que yo me gustaría decírselo personalmente, pero estoy fuera, estoy aquí en Huelva, transmítale que qué tipo de desdoblamiento de personalidad si una persona va a una misa, se siente mal, va al baño y cuando se está acercando al baño da una bocanada de 13 ranas pequeñas, vivas. Sale un cura del aseo de caballeros, ve aquello y le dice, ayúdeme, y sale el tío zumbando, espantado, claro, como es natural si ves una cosa así. Una segunda arcada, 7 ranas, y una tercera ya sobre el inodoro, de 3 ranas. ¿Cómo interpreta ese señor este tipo de desdoblamiento de personalidad ranil? Me dice el periodista. Ascolti, si se pone así, digo, pues ¿cómo quiere que me ponga? Pero eso lo ha visto usted. Digo, yo no, pero el cura sí lo vio. El cura que estaba allí, claro que lo vio y se puso fatal. Porque entonces, y luego esta persona me vino y tal. O sea, ¿qué tipo de desdoblamiento? Pero es que hay esa creencia de que no existe el mundo, el espíritu. Entonces, al negar la realidad del espíritu, pues toda la fe se va. Porque vamos a ver, si no existe Satanás, no tentó a Adán y Eva. No hay pecado original. No hay necesidad de un redentor. Claro, no hay Dios. No hay nada. Toda la fe acepto los papeles. Entonces, pues ese es el problema. Hay gente que va a pedir ayuda y no se la dan. ¿Por qué? Pues porque lo que le han enseñado es que esto es una cosa propia de ignorantes. Lo que hacen es mandarlo al psiquiatra. Hay muchos ministerios exorcísticos donde quien organiza todo es un psiquiatra. Y pero vamos a ver, el psiquiatra sabrá de lo psiquiátrico, pero de lo espiritual no es su terreno. Eso tiene que discernir un sacerdote con experiencia exorcística. El que tiene que, ¿por qué? Porque si no, caemos en lo que dice el Papa. Este Papa, saben que habla mucho del combate contra el demonio. Entiende, yo he tenido, por ejemplo, una paciente que la diagnosticó él, allí en Buenos Aires, fue a verlo y le dijo, usted está poseída, después de rezarle. Vaya Mancuso. Mancuso es un sacerdote emblemático que ahora ya es muy mayor, ya se ha jubilado en Río de la Plata, la diócesis de Río de la Plata. Y luego esta chica, cuando vino a Madrid por motivos profesionales, pues vino y la seguí yo atendiendo. Bueno, el Papa, por ejemplo, todas las cámaras vieron en todas las televisiones que estando imponiendo manos a enfermos en la Plaza de San Pedro, le presentaron a un poseído, no le dijeron nada, el poseído saltó en cuanto el Papa le impuso las manos y el Papa ni se inmutó. Sí, esas imágenes son célebres. Son muy célebres. Las mantuvo, la imposición de manos, sometió a los demonios con imposición y cuando ya el paciente estaba ya liberado, pasó al siguiente, como si no hubiera pasado, como si tal cosa. Bueno, los obispos de Estados Unidos han sacado un libro que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo, combatiendo al diablo, en que recogen sus catequesis sobre esta materia del Papa Francisco, ¿no? Entonces el Papa, ya digo que habla mucho, y una de las cosas que dijo, todos los años hay un congreso de fuero interno en la penitenciaría apostólica, y fue en el año 17 cuando, y él siempre interviene, el Papa siempre les da un discurso, va y da un discurso. Y en este caso les dijo, miren, uno de los fallos más garrafales que cometen los sacerdotes es descartar que pueda haber algo espiritual por el hecho de que la persona tenga una afección psíquica o psiquiátrica. Eso es, ¿por qué? Porque los demonios son perezosos. O sea, padre, ¿usted está diciendo que hay personas que están en los sanatorios psiquiátricos que pueden estar endemoniadas o poseídas? Hombre, por supuesto, no es que puedan, es que hay gente que tiene endemoniados o con influencia diabólica o con obsesión diabólica. Entonces, pues claro que los hay.
Pero es que las dos cosas pueden ir juntas. Pues dice el Papa, los demonios son perezosos, tienen todos los pecados capitales, la pereza también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos, cuando atacan, por ejemplo, hacen un maleficio a una familia, ¿quién es el que queda poseído? El más vulnerable. Claro. El más sensible, el más vulnerable, porque ellos van a lo fácil. Entonces, el más vulnerable porque también está desprotegido. Porque está desprotegido. Porque no frecuenta los sacramentos. Por ejemplo, o porque es frágil psicológicamente, que también puede ser. Porque una de las puertas que los enemigos pueden utilizar son heridas emocionales. Entonces, ese es un punto que... Bueno, entonces, pues dice el Papa, es que las dos cosas pueden ir a la vez. Jesucristo en los evangelios hay momentos en los que dice, expulsó el demonio y el lunático, que lo tenían por lunático, se curó. Expulsó al demonio, dice, y la jorobada, que llevaba 8 años encorvada, se curó inmediatamente. O sea, hay enfermedades que tienen como origen lo espiritual. Y luego hay veces que una persona que tiene una fragilidad psíquica o psiquiátrica, pues que es atacada espiritualmente. Entonces, bueno, pues... Hay personas, y es un tema muy recurrente entre los seguidores, es decir, vamos a ver, yo no tengo una posesión diabólica, pero, es decir, sí tengo tentaciones, sí tengo tristeza, desesperanza, es decir, ¿qué les puedo decir a estas personas? ¿Cómo combatir eso? Bueno, primero, ya digo, cerrando las 6 puertas, y viendo a ver si eso es algo extraordinario o entra dentro de lo ordinario. ¿Qué 6 puertas? Las 6 puertas son, el pecado es la primera. Hay 3 de las que tenemos culpa y 3 de las que no. Por eso no me he traído un libro que se llama Historia de santos endemoniados. Ha habido santos que han estado poseídos. Ese es otro tema, pero vamos a ver las 6 puertas. Bueno, y luego vamos con ese tema que es muy interesante también, los no santos endemoniados. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Bien. Que desde luego nuestros seguidores están encantados, o sea que no... El pecado, pecado grave. La segunda, el ocultismo, contacto con el ocultismo, activo o pasivo, porque nos hayan llevado a que, no sé, le pasen el huevo cuando estaba embarazada nuestra madre, o cualquier tipo de brujerías, que hay culturas, pues, por ejemplo... Curanderos. O... Curanderos, etcétera, que, bueno... Tercero, bueno, y luego pues todo tipo de prácticas ocultistas, tener amuletos, la estrella de 5 puntas, el escarabajo de Egipto, el elefante para la suerte con la trompa para arriba, las pirámides... Que se ve mucho en algunas casas como elemento decorativo, sí, además sí. Por la ignorancia de las por personas. Por la ignorancia, los atrapasueños, etcétera. Hay cantidad de cosas. Arte africano, por ejemplo. Máscaras africanas. Máscaras africanas, máscaras egipcias, o sea, las máscaras funerarias son instrumentos espiritistas de conexión con muertos o de protección ante los muertos. Por tanto, es una máscara supersticiosa, algo que hay que eliminar de la casa, ¿no? Yo cuando me invitan a que no fuera de mi parroquia a bendecir una casa, le digo, pero tú estás seguro de lo que quieres que vaya, porque si voy es para que todo lo que haya ocultista desaparezca. No se preocupe, padre, nosotros no tenemos nada ocultista. Bueno, y luego hay porcelanas, hay que llamar y de todo, ¿no? A un contenedor, hay que llamar a un contenedor, ¿sabes? Me acuerdo de un chaval que no dormía, chico joven, muy jovencito, de 8 o 9 años. Y los padres preocupadísimos, que no duerme, que está muy raro, que no sé cuánto. Y digo, ¿pero tenéis cosas raras en su habitación? Cosas ocultistas, que va, padre, que nos vamos a tener. Y tal. Bueno, voy a la casa. Y entonces miro la habitación y le digo, trae... Fijo, en la pared. Calla, no había crucifijo. Trae un cubo grande... que aquí va en materia. Así sobre la marcha, chaval, ¿no? Sí, lo marcha. Y el chaval se puso en guardia. Digo, ¿tú quieres dormir? Pues entonces, vamos a ver. ¿Qué hace ese Darth Vader, tamaño casi natural, de esta altura, ¿no? Y ahí en la entrada de la puerta. Y estaba el Darth Vader, y estaban los Pokémon, y estaban los Gurmiti, y estaban los ¿cómo se llama este? El de Batman, el malo, el hacker. El hack, estaba el hacker, lo tenía todo.
tenía dragones por todas partes, bichos por todas partes, estrellas de cinco puntas en toda la ropa, en el pijama, en las deportivas, en tal que es el signo satánico más antiguo de la humanidad, ¿no? La estrella de David es de seis puntas. No de cinco puntas, ¿no? Y la han metido por todas partes. ¿Y qué casualidad? En los billetes solo hay estrella de cinco puntas, en las banderas estrella de cinco puntas, en todas partes las han ido introduciendo, manera de contaminar a la sociedad occidental, ¿no? Bueno, hicimos una buena limpia, claro, ante el bosqueo del chaval, que digamos, y dije, este ya no me va a poder ver en toda la vida. A partir de ese momento el niño dormía pierna suelta. Claro. La segunda, el ocultismo. La tercera, el rencor, que es súper tóxico. Porque el rencor hace que no se cierre la herida. Es el resentimiento. Resentimiento significa resentir, seguir sintiendo, mantener abierta la herida. Luego, la cuarta, y luego hay otras tres. Pues esas, de esas tenemos culpa. Luego hay otras tres de las que no tenemos culpa. Que explica que por eso puede haber gente santa y que tenga problemas, que siempre la gente ignorante tiende a decir, algo habrá hecho cuando le pasa esto, o no, que decía un político nuestro, ¿no? O no. Sí, me suena. Eso, pues o no, porque puede ser que sean las otras tres puertas. La primera son los maleficios recibidos. ¿Y sería la cuarta? La cuarta. Por ejemplo, muchos habrán visto la película del exorcismo de Emily Rose. Emily Rose era una chica que se llamaba Nellies Michel, ¿no? No sé cómo se pronuncia en alemán, porque era alemana. Michel. Fue maldita en el seno de su madre en el sexto mes. Y era una mujer santa que dio su vida como mártir, porque la Virgen le ofreció la posibilidad de liberarse ya. Te has hecho mucho ya para mostrar la existencia de los espíritus en la Alemania materialista de la primera mitad del siglo XX. Pero si sigue adelante, él te va a matar. Pero habrá un testimonio jurídico. Y ella prefirió seguir adelante. Y murió. Y se dio ese testimonio. Y el juez decretó que no había muerto por una negligencia del sacerdote, sino por un ataque del demonio. Eso la Alemania materialista de la primera mitad del siglo XX. Impresionante. Bueno, pues eso, maleficios. Luego, las heridas emocionales desde el seno materno. Que las más importantes son las del seno materno. Rechazo de identidad, quieren un varoncito y es una niña, etcétera. Opción no por la vida, eso se nota mucho cuando van a hacer la criatura, que se adelanta para provocarse la muerte, o se retrasa, no quieren hacer ni harto de whisky, ¿no? El chaval, y hay que se envuelve en el cordón umbilical para provocarse la muerte, se da la vuelta en el seno de su madre porque no quieren hacer. O sea, hay signos de que había que viene con heridas del seno materno. Pero luego heridas emocionales a lo largo de la vida, sobre todo en la tierna edad, infancia, malos tratos, abusos, bullying, todo eso marca a una persona y puede ser aprovechado. Es muy frecuente gente que ha sido abusada que quede poseída, además, para más inri. Porque es tal gravedad la del pecado de abuso sexual, ¿no? Que le abre a los demonios las puertas para tener un gran poder ahí en esa situación, ¿no? Luego, la sexta puerta, esa es la quinta, y la sexta son las herencias ancestrales. Todos tenemos una herencia ancestral espiritual, que es el pecado original. Pero además tenemos herencias ancestrales de psicosomáticas, de todo tipo. Pues positivas y negativas. Pues este se parece a la abuelita Enriqueta. Y este tiene el carácter, o esta tiene el carácter del abuelo Pedro, que menudo que era. Y esta heredado no sé qué. O sea, hay cosas positivas y luego hay cosas negativas que heredamos también. Y cargas, lo que se llaman cargas epigenéticas, espirituales. Epi sobre los genes, que van adheridas, igual que el pecado original va adherido a los genes. Siempre eso nos ha enseñado, que se transmite por generación. Pues eso. Entonces, por eso nosotros siempre pues rezamos. Nosotros no hacemos constelaciones familiares como hacen los brujos, que te van invocando a los demonios, vamos a arreglar una situación. No, nosotros lo que hacemos es la comunión de los santos, la oración por vivos y por difuntos,
que es una de las siete obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, llevar con paciencia los defectos del prójimo y rezar por vivos y difuntos. Ahí entra el tema de las herencias de nuestros. Entonces hay que ir cerrando todas esas puertas para irnos sanando y liberando. ¿Y cómo se cierran esas puertas? Con la oración. Amigo. Con la oración. Ahí en el libro de las seis puertas aparecen aparecen nueve oraciones para ir dando, porque no hay que rezar. Hay gente que las reza todas a la vez y que os empachan. Digo, no, mire usted, esto hay que hacerlo, son unos procesos que hay que ir poquito a poco. Hay que hacerlos de corazón, bien hechos. Entonces, pues si ustedes entran en la página web del libro, que es... ¿Qué página es? Las6puertas.com. www.las6puertas.com. Bueno, pues en esa página web tienes el apartado, tienes varias pestañas. Una pestaña que es el home, donde aparece un poco quién es el autor, tal. Luego una pestaña que es Las Seis Puertas, otra pestaña que es Quo Vadis, el otro libro, otra pestaña que es Actualidad, temas de actualidad, que es un canal que tengo en YouTube, Tiempo de Respuestas, que todas las semanas saco un vídeo, ¿no?, de temas de actualidad. Otra pestaña que es exorcística, que es sobre entrevistas y cosas, sobre exorcística. Luego otra pestaña que es otras publicaciones, otros libros y artículos que he ido publicando en mi vida. Y luego contacto, donde viene mi correo electrónico para gente que quiere consultar. Y venta y tienda, son las pestañas que tiene esa página web, ¿no? Entonces, en la pestaña de Las Seis Puertas aparece una explicación del libro, tal, siete vídeos muy breves, y luego las oraciones. Seis PDFs, uno en español, otro en inglés, otro en francés, otro en portugués, otro en italiano y otro en coreano. ¿En coreano? Coreano, sí, sí, sí. Qué curioso, ¿no? No, porque tuve pacientes coreanos y entonces pues unas monjas de Corea dijo, nosotros lo hemos traducido para atender a estas personas que vienen y tal. Si quieres se las corregimos, las pulimos un poquito más y se las pasamos. Y, estupendo. Además con el DeepL o cualquiera de estos traductores automáticos, tú lo miras y ves que efectivamente está bien traducido y tal, y que no han hecho interpretaciones. Esas seis puertas se cierran con la oración y con la frecuencia de sacramentos. Con la frecuencia de sacramentos. Que hablaba usted antes. La primera puerta es la vida espiritual. La confesión y la Eucaristía, sobre todo. La Eucaristía, ¿no? La oración, la penitencia, que hay que purificarse de egoísmos y cosas que tenemos, de pereza, de desorden, de tratar mal a los familiares, en el trabajo, de tal. O sea, esto lo explica la Virgen en Medjugorje, dice que son cinco piedras. David, cuando fue a luchar contra Goliat, dijo, quitadme la armadura de Saúl, yo no me encuentro, yo he luchado con el oso y el león y no necesito esto para luchar contra ellos. Yo voy en el nombre de Dios y me apoyo en la fuerza de Dios. Entonces se fue al río, agarró cinco cantos bien escogidos, el que era un pastor y sabía tirar bien la onda, y se fue ante el otro. El otro lo despreció. Tú que te has creído, vienes a mí como si fuera un perro y tal. Voy a echar tus vísceras a las aves y tal. Y el otro dijo, mira, tú vienes a mí con jabalina, con espada, con escudo, con un escudero, con tal, pero yo voy en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios creador, y hoy vas a morir. Entonces agarró su onda, le pegó una pedrada en la frente y lo liquidó. Luego le cortó la cabeza con la propia espada de Goliat. Entonces la Virgen dice que hay que utilizar cinco piedras para combatir al enemigo, que son la oración, sobre todo el Santo Rosario, la penitencia, sacrificios, la confesión, la Eucaristía, la misa dominical, la vida eucarística, las adoraciones. No, y diaria también. Claro, claro, pero al menos, dominical, claro. Y luego la palabra de Dios, formarse, conocer a fondo la palabra de Dios. Son las cinco puertas, los cinco pilares de una vida espiritual bien planteada. Entonces, esa es la primera puerta, la más importante. Y por eso yo siempre digo que si no hay un acompañamiento, si el exorcista está, pero luego en su parroquia no le apoyan, no le enseñan, no lo acompañan, no le facilitan la confesión, no le van dando formación, no lo implican en algún compromiso
de caridad en la parroquia, de atender a enfermos, de acompañar a ancianos, de dar catequesis, de participar en la liturgia, en el canto, en la economía de la parroquia, en no sé qué. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo de Economía, el otro día aparecieron dos personas que nos han orientado muchísimo. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? Pues son gente que entiende de esas cosas, claro. Un cura entiende lo suyo, pero no de uno no es un empresario, ¿no? Entonces, pues los que son empresarios entienden de las cosas, tienen contactos y te facilitan. Entonces, pues se puede ayudar, comprometerse de muchas maneras, ¿no? En primero, en tu propio trabajo, viviéndolo honestamente, cristianamente, ¿no? Bueno, pues esa es la primera puerta. La segunda puerta es abjurar del ocultismo. La segunda oración del libro. Es un proceso que se hace durante un mes. La tercera puerta es el perdón. Entonces, durante todos estos procesos se va rezando al menos una vez al día la oración de perdón. Una oración muy breve, de 5 líneas, que es maravillosa, que es impresionante los frutos que tiene esa oración. En que se pide a Dios que cambie el corazón de esa persona que nos ha hecho daño y que cambie nuestro corazón para que en lugar de desearle que le parta un rayo, pues le deseemos la conversión. Eso no significa que vayamos a convivir con él. Es importante, además, rezar no solo por los amigos, sino por los enemigos. Claro, claro, para que se conviertan, claro. Entonces yo siempre lo digo, mira, estás bramando contra los políticos. Lo que tienes que hacer, cuanto más bramas y los maldices, más poder le das al demonio de influir en ellos. Pide su conversión y le estás quitando al demonio ese poder. Y está facilitando que puedan cambiar. Y de paso ejerce responsablemente tu derecho al voto. Claro, por eso, por supuesto. Eso, por supuesto. Y no solo responsablemente, coherentemente. Exacto. Bueno, el perdón. Luego hay que cerrar la puerta de los maleficios, haciendo una oración contra maleficios, sellándose con la sangre de Cristo y pidiendo a un ministro ordenado, un diácono o un sacerdote, sea obispo o sea presbítero, pidiéndole que destruya ese maleficio, que lo cancele, lo destruya y lo mande a los estrados de nuestro Señor para que ya no influya más en él. Luego, la quinta puerta, hay que hacer oración de sanación desde el seno materno, que es la séptima oración del libro. Luego hay que hacer oración, bueno, las de estas de contra maleficios son la tercera y la quinta. Yo creo que lo mejor es que compre el libro y bueno, lo vea. Sí, porque eso, claro, que ahí lo tiene todo. Claro, y lo tiene explicado, que para eso es un manual. Y luego, finalmente, después de la oración desde seno materno, la oración de sanación intergeneracional. Que es una oración que ha sido criticada por unos gente que no tenía razón en sus críticas, y de hecho plantearon ante el Vaticano la Conferencia Episcopal Francesa y Coreana, primero, en el año 2008, y luego en 2015 la Conferencia Episcopal Polaca, y Roma no les dio la razón. Corrigió los abusos, excesos de gente que a veces se pasan, que se habían producido en ambientes de la renovación carismática, pero no les dio la razón, no tenía razón en lo que estaban diciendo. Al contrario, a los pocos meses de la segunda crítica sacaron un documento que se llama Juvenesit Ecclesia, en latín, es como se titulan los documentos del Vaticano, porque la Iglesia Universal, la lengua oficial es el latín, pues la Iglesia se rejuvenece cuando respira por el pulmón carismático y el jerárquico. Y en lugar de atacarse, lo que hay que hacer, que el jerárquico ponga orden, eso significa jerarquía, es una palabra que significa orden en lo sagrado, poner orden en las cosas sagradas, no meterse en cosas políticas ni en otras historias, orden en lo sagrado, que es lo que nos compete a los ministros. Y luego el pulmón carismático, de poner al servicio de toda la Iglesia los dones que el Señor concede. Si una persona, como me decía un día una monja, es que me han prohibido que pida la sanación porque resulta que esta monja tiene un carisma de sanación que es la pera, o sea, reza por alguien y se sana. Y entonces en la superiora le dijo que no, que aquí esto es para gente normal. Ya no quieren problemas, claro, porque se corra que tiene ese don de sanación y empiecen a importunar al monasterio. Pues oye, pues no, ¿eh? O sea, si tu Dios ha dado ese carisma,
pues dar claro, gratis lo claro, que gratis había recibido. Efectivamente. O sea, así se cierran las puertas. Muy bien. Y vamos con el último tema, padre, lo que es una contradicción, una paradoja en apariencia. Santos poseídos. Sí. ¿Cómo claro, es eso? Pues eso es como explicaba antes. Vamos a ver. Teresa de Calcuta no estuvo poseída, pero tuvo opresión diabólica. Fue el arzobispo de Calcuta a visitarla al hospital. Y el médico, que era cristiano, le dice: Monseñor, llame usted a su exorcista. Mire, y le mostró: esta es la analítica que le hemos hecho. Es perfecta. A pesar de lo anciana que es, tiene los triglicéridos, todo lo tenía perfecto. Mire el cuadro clínico, que lo estaban viendo por la ventana, por el cristal, en que se encuentra. La situación de postración terrible. Dice: esto no es normal, esto es preternatural. Y vino el exorcista, le hizo una oración de liberación y mejoró infinitamente. ¿Por qué? Pues es lógico, una mujer que hacía tanto bien, que el enemigo la ataque. El padre Pío, que aquí, pues en este foro, le tenemos tanta devoción, ¿no? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, y está ahí, y ahí, tal. Bueno, entonces, padre Pío, a mí me ha ayudado mucho en el ministerio exorcístico. Cuando le invocaba, cuando se ponían farruco los demonios, les decía, os ato y os amordazo con el cordón de San Pío. Y entonces decían los tíos: no, el Barbas no, el Barbas no. Tenían pánico. ¿Por qué tiene tanto poder San Pío o Santa Catalina de Siena o Santa Hildegarda de Bingen? Hay dos mujeres que han sido grandes exorcistas, curiosamente, a pesar de no ser sacerdotes. Pues tuvieron ese carisma en el siglo XIV, cuando los exorcistas, y el siglo X igual, los exorcistas no podían con un... pedían a Santa Catalina, o en el siglo X, a Santa Hildegarda, que les echara una mano y les alcanzaba la liberación de momento. Bueno, pues el padre Pío, desde los 5 años, tuvo muchos fenómenos místicos, pero tuvo también muchos ataques diabólicos. Le pegaban unas palizas, retorcían los hierros. Usted lo habrá visto, porque que ha estado ahí en San Giovanni, ¿no? Y que supongo que tendrán cosas, habrá un museíto o algo, no sé, de objetos y tal, afectados. Pues el padre Pío pues era muy atacado. También le atacaron moralmente, desde su orden religiosa, que lo tuvieron calumnias, relegado, injurias, calumnias. Además, algunas calumnias peregrinas, ¿no? Que si estaba liado con no sé qué señora, la señora era una anciana de tal, ¿sabes? Es una cosa terrible, ¿no? De un mal gusto. Pero luego está también la posesión, es decir, el padre Surin, por ejemplo, en fin, ha habido posesiones en la Beata Eustoquia de Padua, por ejemplo, esta mujer. Por permisión divina. Bueno, permisión divina, porque contrajo la posesión en la concepción, fue engendrada sacrílegamente. Pero, por ejemplo, yo conozco el caso de una monja en un convento de clausura en España que tiene una posesión. Sí, pero claro. Porque ella además eso lo ha ofrecido, lo sigue ofreciendo por su comunidad conventual. Sí, siempre una cosa es el por qué y otra cosa es el para qué. El para qué se hace un bien enorme. Yo eso siempre lo he notado, que hay gente que tiene una posesión y que se va liberando todos sus antepasados, su padre, sus hermanos, su tal, de pronto van cambiando, cuando esa persona ora por ellos, ofrece su sufrimiento. La oración que usted decía antes tan importante. Claro, es el sufrimiento máximo, porque los seres más crueles de toda la creación son los ángeles caídos. Entonces, el que sufre directamente por ellos es el que más sufre. Bueno, pues digo que hay santos que está, por ejemplo, pues está su madre, que era monja, la concibió con un señor que vino por el monasterio, no sé qué historia y tal, se lió con el señor y concibió esta. Y ya venía con una posesión desde la concepción. Luego le fueron rezando, se liberó y tal, pero tuvo una vida muy dura. La Arabita, María de Jesús crucificado, la mujer santa que tal, también, pero todos esos casos tienen su explicación,
que es lo que hay que averiguar para ayudar a liberarla, pero eso no quita que como la persona está poseída no por culpa propia, sino porque o bien un abuelo masón la ha consagrado a Satanás, la masonería, para subir de grado, tienen que hacer cosas de esas. Entonces, pues, claro, yo me acuerdo cuando, digo, cuento anécdotas para hacer un poco llevadero el discurso, porque la matraca que les estoy dando... No, es usted un libro abierto, bueno, nunca mejor dicho, pues, y la verdad es que hace falta hablar de esto con la claridad con la que usted lo hace. Bueno, pues, cuando estaba yo de profesor de filosofía, tenía un compañero también de mi mismo curso, Juan Arana, que es catedrático de filosofía de las ciencias, pues que cuando le dieron, lo nombraron miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales, me invitó, como es lógico, habíamos mantenido la amistad desde entonces, y me invitó pues a participar en el acto. Y cuando llego a la Plaza de la Villa, que la entrada a la Real Academia es preciosa, es una zona muy bonita y tal, me lo encuentro, estaba en la puerta y con un señor a su izquierda. Y el señor joven, él es un hombre pues de mi edad, ¿no? En ese momento tendría pues 60 y pico años, 65 años, una cosa así. Y entonces, pues, no, él es 2 años mayor que yo, porque él empezó Caminos, no le gustó, y habiendo aprobado primero y segundo de Caminos totalmente, dejó la carrera y se metió en filosofía. Bueno, y nos hicimos grandes amigos y lo hemos mantenido a la amistad. Bueno, pues estando ahí, le doy un abrazo, enhorabuena, tal, y me dice, quería presentarte a este señor, me dijo el nombre, que era extranjero, pero que era cercano a él, y que quiere hablar contigo. Yo dije, Tate, yo en ese momento era exorcista, digo, Tate, aquí hay gato encerrado, seguro que es por ahí. Bueno. Total, que el hombre se me pegó como una lapa. Entonces entramos al acto, el tío a mi lado, salimos del acto, el tío a mi lado, vamos a tomar el vino español, el tío a mi lado, y le dije, mire, yo quiero saludar a mis amigos que han venido de todas partes y que hace muchos años que no los veo, y entonces quería saludarlo. Dígame usted qué es lo que quiere, y luego ya pues yo me voy a saludar a mis amigos. Me dice, pues mire, yo le voy a explicar, yo soy ateo. Hijo de masón, nieto de masón, bisnieto de masón. No sé si mi tatarabuelo lo era también. Yo no soy masón, pero he sido educado en el más estricto ateísmo y entonces no creo en Dios. Y yo digo, ¿por dónde me va a salir este? Un tío que no cree en Dios, que quiere hablar con un cura. Dice, pero yo respeto mucho la religión, sobre todo desde que conocí, aunque he sido educado en el desprecio a la religión, desde que conocí a su amigo, porque para mí es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida, y se declara creyente. Entonces, aunque yo no crea, si el tío más inteligente dice que es creyente, yo no puedo decir que esto es una filfa, porque este tío es el tío más riguroso, más racional que me he encontrado, tal, y eso. Y entonces, tiene un libro publicado hace poco este amigo mío, Juan Arana, un libro que se llama Teología para Incrédulos. Buenísimo. Breve, que cuenta su vida, ¿eh? Cómo él se convirtió, cómo él encontró a Jesucristo, ¿no? Desde el agnosticismo, en que se encontró en los tiempos de la universidad, los años de la Revolución del Mayo francés. Bueno, pues me dice, yo respeto mucho. Pero claro, yo quería saber, quería hablar con usted, porque quería saber, me ha dicho que usted es exorcista. Quería saber si usted puede rezar por un ateo. ¿Cómo? Y me dice, sí, porque usted echa demonios. Yo en Dios no creo, porque no me lo he encontrado. Estoy abierto, pero no me lo he encontrado. Pero en los demonios sí que creo, porque me fastidian constantemente. Y dije, claro, el problema es que usted, al haber sido consagrado reiteradamente por sus ancestros a los diablos, está usted bien fastidiado. Claro, pues claro que puedo. Esto, mire, le dije, mire, en el ritual hay un punto en el que dice que se puede rezar por no católicos. Y dentro de no católicos, usted entra dentro del gremio del no católico. Porque usted no es católico, ¿no? No, no, yo no soy católico. Pues entonces yo puedo rezar por usted, como dice aquí, pidiendo permiso al obispo y tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Pues ese es el punto, ¿no? Que claro, que efectivamente
ahí los santos pues son atacados por las puertas, puede haber puertas que ellos no han provocado. A veces uno ha recibido una maldición, como que es el caso este, ahí venía a propósito de esto, que uno le han consagrado a Satanás, un antepasado, ¿qué culpa tiene uno? Entonces, claro que hay santos. Hay un libro que se llama El Padre Pío contra Satanás, subtítulo, Historia de santos endemoniados. No sé si lo tiene. Sí, lo tengo. Lo tiene. Pues eso, entonces cuenta, primero la primera parte, es un libro de Marco Tosati. Sí, hombre, gran periodista vaticanista. Eso es. Italiano. Eso es, de Marco Tosati, pues que publica la primera parte, las vejaciones del Padre Pío, la segunda parte recoge hasta el siglo XI, dice, más no he ido porque era más difícil recoger documentación fidedigna, pero hasta el siglo XI y presenta pues 7 u 8 casos de santos que han estado endemoniados. No vejaos como San Juan, como el Padre Pío o San Juan María Vianney. Eso es. No influenciados o oprimidos como Teresa de Calcuta y como el Padre Pío en ocasiones. No obsesionados, no poseídos, o sea, no esto, sino poseídos. Sino poseídos. Poseídos, poseídos. Muy bien, padre, pues yo creo que ha sido una conversación apasionante y además que una conversación que tenemos pendiente desde hace tiempo y espero que no sea la última, porque me van a pedir de nuevo, en cuanto escuchen este vídeo, que venga usted otra vez a Refugio Zavala. Pues yo le doy de verdad las gracias de corazón y se las doy también en nombre de todos nuestros seguidores. Y a vosotros, amigos, deciros que, bueno, seguramente veréis una y mil veces este vídeo porque el padre Javier Luzón es un libro abierto. Nos ha dado muchas claves para vivir cerca de Dios. No tenemos que preocuparnos, sino ocuparnos, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos las tentaciones del demonio, pero no tenemos graves afectaciones diabólicas, no hay que esperar a eso, sino que hay que estar tranquilos porque hay que estar con Dios, frecuentar los sacramentos, llevar una vida de oración, una vida de coherencia, y de esa manera, por muchas maldiciones que nos hagan, por muchos males de ojo, etcétera, etcétera, estaremos siempre protegidos por ese kit de supervivencia, por ese chaleco antibalas. Así que os emplazo, queridos amigos, si me permite, a propósito de esto que ha dicho, quería añadir una cosa que dice el Papa, que la manera más eficaz de combatirlos es no darles protagonismo, sino siempre el protagonismo a Dios. Y por tanto, que la oración más eficaz es la alabanza. Cuando uno se siente atacado, lo más sanador, lo más liberador, Señor, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te adoro, te doy gracias, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, gloria al Padre, al Hijo, oraciones de alabanza. Eso es, o sea, no darle protagonismo al malo, que quiere tener ese protagonismo en nuestras vidas, reemplazando a Dios, sino siempre el protagonismo de nuestra vida, el Padre, que nos ha dado a su Hijo, para que podamos vivir en el Espíritu Santo. Pues ahí lo tenéis, amigos, con este gran consejo, sabio consejo del padre Javier Luzón, concluimos este Refugio Zavala y os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zavala. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zavala.